Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos en directo, son las 9 y 2 minutos de esta jornada de 20 de mayo, lunes. Y estoy muy contento. Estoy muy contento porque ha ganado el Málaga. Ha ganado 3-0. No ganaba el Málaga desde febrero. Por esa diferencia de goles que no es poco y ya no hacía falta, ¿eh? ya no hacía falta una victoria así eh, ante un rival directo como el antequera, un rival directo el de, el conjunto antequerano que que vino a, a la Rosaleda, pues y que formó parte de esa historia de traca matraca. Que es que eh, se inauguraba el, el himno de la llegada del fútbol a Málaga hacia 20, 120 años y lo hizo. Con poca repercusión en cuanto a cánticos en la grada, pero sí más repercusión en cuanto al lío que se ha formado en torno al, al traca-matraca de, del canca. ¿no? Eh, pero bueno, no vamos a hablar de canciones ni del himno, porque nosotros hemos venido aquí a hablar de deporte. Hoy tenemos un programa chulo, vamos a hablar de, de esa victoria del Málaga, vamos a hablar de Unicaja y vamos a tener eh, invitado también para hablar de balonmano en nuestro programa de hoy. Están con nosotros ya nuestros compañeros. Nuestros compañeros Pablo Gil. Hola Pablo, ¿qué tal? Muy Hola, buenas Hola, Kiko, ¿qué tal? Buenas noches. Y está por aquí también José Luis Abatel. Muy buenas, Kiko. Muy buenas. Para aquellos que no lo sepáis, estuve aquí la última vez hablando de huevos. Sí. En ah. el programa de nuestra compañera Princesa. Hay que echarlos, ¿eh? eh correcto. Y, y hicimos un, una receta muy buena que eh, desde entonces hay 5 o 6 miembros de la redacción de PTV y cámaras que. Están de baja, pero bueno, la verdad que estaba muy buena esa. esa, esa es una lectura. La otra es que, tú, desde que tú has venido a hablar de cocina, el Malaga solo gana tercero. Es verdad. ¿Hiciste porra por algo del derby? No. Esta, la, la, la tenía preparada hace mucho tiempo y coincidió que se jugaba contra sí, vale. la Altequera. Pero, pero vi, vi a Princesa que se desenvolvía mejor que tú en la cocina. Bueno, por supuesto. Pero yo, al final, la mente pensante fui yo sí de, de ese, eh. qué compraste tú de o, yo sea, nada. El... o sea yo vine aquí a mesa y sí, mantel po, pero po, a cocinar pues estaba tú estaba exquisito eh porque dijiste el pan cateto tiene que ser cateto o sea, hombre, ¿qué si no es cateto no ¿Cómo va a hacer la porrada? con pan de molde sé, algo con pan como todo el mundo sabe como dice pan bimbo aunque sea de otra marca pero todo el mundo lo llama así pan moreno o algo pan moreno tú sí que eres moreno Eh... El, vamos a hablar de fútbol, déjame… Es que el programa bueno… No, a mí me encantaría hacer ahora El programa una bueno es el de Princesa. Rellenar, por supuesto. ¿Cómo es? Mantel… Messi-Mantel. Messi-Mantel. Mantel. Si sí, de Buenos Aires, que no sabe cómo se llama. Correcto. <laughs> sí, sí. A mí me gusta. Bueno, eh, hablamos del Málaga, victoria 3-0, penúltimo partido vale. de la Liga regular, el último antes del playoff en la Rosaleda, en un partido en el que Pellicer puso a Puga de titular, Puso a Ferreiro por la izquierda, David Larrubia por la derecha. y No movió mucho más en ese 11 en ese y el equipo parece que dio un pasito hacia adelante. ¿no? Y al final, no sé si nos quedamos con la sensación esa que estaba buscando el propio técnico, que es de ver al Málaga que queremos todos de cara al playoff. Sí, no movió no mucho más con respecto a lo que suele hacer, pero sí que es cierto que venía de equivocarse, según el mismo reconocimiento de San Fernando, con ese 4-4-2. Volvió el 4-3-3 y sí que es cierto que ya, eh, tú has mencionado a Carlos Puglia y a la rubia, que para mí fueron con mucha diferencia las mejores del partido, sobre todo la rubia que yo creo que ha sido la mejor actuación individual de un jugador de la temporada, una de las mejores quizá, y, y aparte de eso, hombre, pues es muy positivo ver que hay jugadores que van conectándose de cara a playoff. venían toda la semana, que si Sergio Pellicer, que si Quique Pérez, que si Nelson Monte vendiendo, aquí iba a haber un cambio, eso había que demostrarlo y el cambio se vio, es que tú sabías de dar pensando que... Sí, el palo de la rubia entra es un 4-0, que el Málaga había tenido para estar un poquito más ahí, y a mí la verdad que me gustó, me gustó bastante. Sí, es verdad que, lo, que los goles mmm, eh, encaminaron mucho a, a, al equipo. ¿no? El primer gol de Roberto le da mucha soltura al Málaga, le quita una presión de encima brutal y hacía falta esta victoria. Yo, Creo que la victoria es un poco engañosa en cuanto a las sensaciones, porque al final el antequera te puso muy pocas dificultades. O sea, es que no. No tiene ni pizca de comparación lo que se encontró en Málaga el sábado en la Rosaleda con lo que se va a encontrar. Madre en el, de mi en vida, practice. no esperaba este girito de los acontecimientos. No no, ¿sí? no, 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 no le estoy quitando mérito a la historia de Málaga. Solo, ¿Cómo? solo que... ¿Que me, no le está quitando mérito? Que me parece que en comparación con un playoff este partido no... Es que, mira, vale, es que en comparación con un playoff realmente no va a haber nada porque ya lo decía Pellicer, en, en un playoff pasan cosas raras y en un playoff no va... O sea, por mucho que fuese, hubiese un partido muy competido con una teguera que se podía jugar playoff, Tampoco iba a ser lo mismo. Sí, pero, hecho, pero es que ya hay gente diciendo que hemos vuelto a nuestro mejor nivel y es el primer digo, partido de la temporada cosa, en el que el Málaga uno de los dos, solo ha habido. No, no te voy a dejar, porque para decir una cosa que no es verdad engañas a la gente. No, 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 no es verdad. No no. Es el primer partido no de la temporada el, en el que uno de los dos equipos no se juega al Golirante, que Pablo, escúchame, no cuatro partidos más en toda la temporada han quedado con un resultado parecido. El Málaga solo ha marcado una vez más de tres goles, una vez en toda la temporada. Viene el antequera, rival directo, que es verdad que no se juega nada rival clasificatoriamente. Directo, ¿a, ¿A qué te refieres? Rival directo por derby. No se juega nada clasificatoriamente, pero sí se juega la honrilla. Y yo te digo, ti una cosa. si el Málaga no está bien, si el Málaga está como jugó en San Fernando, o como jugó en Algeciras, o como jugó en Ceuta, o como jugó aquí contra el Alcoyano, como ha jugado durante todo este mes pasado, el, San Fernando, el antequera viene aquí y nos pinta la cara. Pues porque, que el porque hemos visto al antequera durante toda la temporada, es así. Pero pues es que el antequera venía aquí a hacer un gran partido, porque claro. es, es un partido histórico para la antequera, es un partido histórico para, para, la, para, la, para la, la ciudad de antequera, para el equipo y demás. Y el Málaga tenía que tener cuidado porque los partidos en los que los equipos no se juegan nada te vienen a molestar. Y, además... y el antequera con, solo solo no puso en el terreno de juego a dos, sí. a dos jugadores que vienen siendo habituales. Joder, puso a Aitor, que no todo el jugador, a Aitor bueno, y Chusalba, que Hitor fueron las, las salves, entre dos comillas. Dos futbolistas de once no vino aquí bueno, ya, ya. a poner a los jugadores que no juegan Barre, nunca. Ya, vale, ya, no, me parece un hombre muy reconocido ha sido muy cantoso Kiko no pero aquí no, está no, muy bien, pero Pablo, porque ya, como Pablo es del team no. qué buen qué bien juega la antequera cuando el Málaga va que le ha metido cinco goles en dos partidos el Málaga. ¿eh? Cinco goles en dos pero partidos al Antequera. Tú Cuando el Málaga ya tú va y le mete, tres, le mete tres, es que el Antequera vino pero, aquí, es impresionante. Es que no sé pero qué. ya está Ah, Pablo, si guían al Antequera aquí, estarías diciendo el super equipo de Javi Medina, el inventor del fútbol más allá de las pedrizas. No Partir, entiendo, eh, no, no entiendo Gil, por qué algunos tenéis la manía de querer enfrentar a Málaga y Antequera, de verdad. Que yo, no ¿no? Quiero, ver, yo no lo, no lo entiendo. Yo es que no me he mencionado le en ningún momento que el Antequera juegue mejor, ni que nada. Y ahora me estás hablando tú de que el val de la temporada es Pablo. Málaga 5 Antequera 0. Bueno, pues no, Pablo, es que tú has dicho aquí, eh, hombre, antequera ten en cuenta, yo no es que quiero no, no voy a travalorar si es mejor Digo, peor, pero es pero es que, lo, no, que no es por el que Antequera. Que no justifique que el Málaga que le, si le el dé un Málaga, Málaga si el primer gol, el Málaga le da un meneo al Antequera. Que si el Málaga gana este sábado en en Madrid, te diré lo mismo, que el Real Madrid Castilla no se juega nada. Te diré lo mismo. O sea, por mucho que tú me digas que el Málaga fue superior a eso, cuando un equipo no tiene un objetivo claro, eso se nota. Sí, es probable. Pues ya está, pues entonces, entonces me está dando pero, la razón. Pero, eso pero, es lo único que he dicho. Tú has usado eso para quitar mérito al partido del Mérida. No, no, no. Bueno, es una realidad que en Antequera no se jugaba nada. Pero, pero, y aun, que aun, aun aun si en si defensa nada, fue un flanco. Pero, pero aún si jugasen en Antequera, el Antequera hizo más aquí que en Murcia, que el Mérida en algunos tramos de partidos, el, que el Ceuta en algunos tramos de partidos. O sea, el Antequera, por mucho que no se jugase nada, venía a ganar, que era lo que tenía que hacer y al fin y al cabo el Málaga fue superior al antequera si y tú querías echarle que... un piropo a al antequera y ayudar y lo bien que no sigue le has hecho todo lo contrario no no yo estoy aquí para analizar la situación desde un punto de vista mucho más objetivo que el bueno, tuyo de momento bueno ahora va a hablar porque ya has empezado tú vas ya... a venir aquí a hablar de objetividad ya has vale, empezado eh, criticando a la antequera y diciendo que el equipo de Jaime Medina se ha llevado cinco esta temporada del Málaga pues sí bueno, pues ya está. Pues no, nada. no uno ni dos. Yo, el sí, contador. Sí. <laughs> el Málaga no le ha metido cinco goles en toda la temporada. Yo creo que no es al, al, al Recreativo Granada. Al Recreativo aquí dos, y, allí. Bueno, sí. y, a, y al Murcia, porque patabas aquí uno a uno y, y ahí uno a cuatro. ¿Vale? ¿Escuchamos a Pellicer hablar del partido? Vale. Que seguramente tenga más criterios que todos. Seguro. Sí. Vamos a escuchar a Sergio Pellicer a hablar del partido entre el derby, entre el Málaga de fútbol y el Antequera, el Manchester United del. del del peñón de los enamorados. De manera, sobre todo porque creo que hemos marcado tres goles, hemos generado muchísimas situaciones. Estoy actuando, creo que en la segunda parte, dos acciones también por, por asumir ese riesgo ¿no? de, de, de esa salida de balón, ¿no? de, sobre todo de intentar crear, crear superioridad numérica en cierta zona y encontrar los hombres libres. Hemos tenido ahí un par de pérdidas, pero es normal. Pero yo creo que luego el equipo ha hecho cosas bien. Entonces, pues eso, yo creo que. Esto es un espejo, ¿no? Donde a partir de ahí crecer, crecer, saber que lo que viene en el contexto de partido va a ser totalmente diferente. También nos queda ahora pues, pelear, sobre todo, en, aunque no depende de nosotros, ya sabemos que somos cuartos y nos queda la posibilidad de poder quedar lo más arriba posible. Vamos a pelear el sábado contra, contra el Castilla. Y esto tiene que ser un paso, pues darnos cuenta de que podemos hacer muchas cosas bien, que las hemos hecho durante gran parte de la temporada, pero sí que es cierto que, que uno, cuando en estos últimos ocho partidos, pues te preguntas, ¿no? Nos preguntamos, ¿no? ¿te gusta cómo juega tu equipo, ¿no? Yo también me pongo en el otro lado, ¿no? Y no, no me gustaba, ¿no? Entonces, esas cosas también, desde siendo autocrítico, y, y ahora, pues creo que hay que, que felicitar a los chicos porque era un partido muy, muy complicado. Me ha gustado mucho esa parte, pero ha llegado tarde. Yo creo que el no me gustaba, no puedo utilizarlo un día en el que ha ganado. Tiene que haberlo hecho el día que de verdad a él no le gustaba. Y eso no lo ha hecho. ¿Me entiendes lo que Bien. te digo? Lo ha dejado para dentro del, de, de, del vestuario, lo que hemos dicho sí. tantas veces, ¿no? Sí, va a a otro pasado, sí. Una cosa es lo que pasa dentro del vestuario, que seguramente Pellicer mmm, tenga ganas de acordarse de la familia de más de uno. Y otra cosa es lo que salía a la hora de pensar decirnos, ¿no? Pero bueno, eh, Sergio Pellicer tampoco. A ver, David Pellicer, sí, en este gusto. tipo de palabras sí que suele medir bien. Cuando no, cuando pasaban cosas que yo creo que no le gustaban, él hablaba del trabajo y del trabajo y del trabajo. No hablaba de que le gustase lo que se veía sobre el campo. Venía toda la semana diciendo que en el partido no se estaba reflejando lo que ellos hacían en el entrenamiento y que el partido de San Fernando había sido una gran prueba de que lo que ellos trabajaban en el entrenamiento, sobre todo finalización y última jugada no se estaba reflejando en el campo y yo creo que el, el partido del sábado es el que Pellicer le ponía a sus chavales en el Yo creo, sinceramente, que hay un matiz importante, Pablo, y yo creo que ahí me vas a dar la razón, es que al Málaga le viene bien el equipo que quiere jugar. El bueno, equipo claro. que quiere jugar y que no Pero hace un bloque bajo, clarísimo. y se mete en su campo, y que te espera y se da viene, el balón. Le viene bien sí y sobre todo porque el primer gol es básicamente que la línea anterior está casi en el centro del campo, Ferreiro lo sabe penalizar y acaba solo a Roberto, pero yo antes del partido hablaba con compañeros de medio de Antequera, que si el Málaga no empieza fino, si el Málaga no empieza bien a, y, y marca un gol al minuto 30, el Antequera con balón en una rosalera caldeada claro. podía ser un problema eso una es mayor es clave. Mejor. Eso es clave para el Málaga, o sea, con, por el propio estilo de juego. Si el Málaga no sale delante del marcador va a tener muchos problemas, y eso lo sabemos todos por el propio estilo de juego. Hay un gran protagonista de este partido, que es David sí. la Rubia. Eh, por cómo juega, por cómo al fin se le ve un partido. Yo se lo decía eh, antes de entrar a la rueda de, puerta, de prensa, perdón, estuve con él en la puerta de, de la sala de prensa que, y le decía, vaya partido, te has cascado, ya era hora. Y me decía, ya era hora, tío. Sí. La verdad, él mismo lo, lo, lo entiende así, ¿no? Porque todos esperábamos este gran partido de David La Rubia, ¿no? Hasta él mismo, ¿no? Y, se, y además lo decía en la, en la rueda de prensa. Eh, si había sido capaz de, de ver qué había pasado esta vez, qué había hecho esta vez, que las otras veces no, no le habían salido. ¿no? Y también dijo una cosa que, que lo analizamos durante la semana ¿no? en la radio, que eran las palabras aquellas del texto que, según nos explica, es, escribió en 2019 y que se aplicó el parche, ¿no? de, que, de que hay que seguir ¿no? intentándolo, seguir luchando. Sobre eso también habla David rubia y tenemos ese, ese corte preparado para que lo analicemos. Sí, realmente ese texto que, que subí a las redes sociales lo tenía escrito desde 2019 y justo lo leí en nota y, y me sentía muy identificado con, con lo que estaba sintiendo en ese momento y, y bueno, eh, lo subí y, y es verdad que hablándolo con, con el psicólogo del club y que tenemos toda la semana, pues, pues quería darle una vuelta más y, y que se trasladara al, al campo. Pues mira, la fuerza de, del convencimiento mental, ¿no? que va a ser tan importante de cara al playoff, eh, que está ahí a la vuelta de, de estaba, la esquina. Estaba revisando el texto para, para acordarme lo que decía exactamente y decía que, el era, que a veces el miedo era inevitable. Y eso se percibe yo creo que muy bien para chavales de la cantera como él, como quizá eh, algunos otros que no estaban terminando de convencer con rendimiento, a diferencia de otros que sí, como Ayron y Roberto, por ejemplo. Y, y lo comenta, lo comentaba con el psicólogo del club y se sentía identificado ahora en el 24 con un texto del 19, o sea me parece que que, que fue una semana de mucha retrospección para varios jugadores, no solo para la Rubia y eso viene muy bien de cara al playoff. La clave es la psicología en este caso y la victoria ya no está Patricia dado. con nosotros. Bueno sí, la psicóloga no, Patri no está, pero bueno está, hay otro, ha dicho David ¿Tengo? la Rubia que Qué que bien, ¿eh? Se apoyaba en el psicólogo del club y, y yo creo que esa es la clave, más allá del equipo, también de la afición, porque al final el partido. Un, un psicólogo ya. a cada aficionado no vendría mal. ¿eh? Sí, eh, y, y, un, y a algún periodista y unas... también. ¿Un readaptador? Sí, bueno, iba, iba a decir, y unas planchas para los infartos, ¿eh? porque el partido del sábado de dos sábados fue primer tranquilo después de hace mucho. Es verdad. Oye, eh, y el partido que al final termina con una anécdota, sí. que no deja de ser eso, pero que la verdad es que ha levantado mucho revuelo, que es que a Kevin, que había sido suplente. Le da al muchacho por hacer. Al llevar al campo lo que a él le gusta hacer en el barrio. ¿vale? Lo, aquello que decía, ¿qué entrenador era el que decía que en el, en el sur jugamos a esto. ¿Quién era? Eh, ¿Qué entrenador? No sé si era Nacho, ¿no? No, no recuerdo. Sí, sí, que, Creo que, que era Nacho, que, ¿no? Que había jugadores que en el sur era jugador, eran que en el el sur, más. En el sur jugábamos más. No, José Alberto. Era. No, José Alberto. Sí, José, era, Alberto. Era. Sí, era era, era José Alberto. Sí, era, era José Alberto. José Alberto decía que los jugadores del sur, como jugamos en la calle menos disciplinados y más samba no más, más menos disciplinado sí. y más samba no más sí. juego bonito no sí. y a Kevin le dio por juego bonito por darle la razón a bueno la juego a bonito tampoco por hacer alguna de las suyas por pinchar un balón entre sí. otras cosas se, se subió al balón sí. dos piernas sí. en plan sin bueno como el circo <laughs> eh, y luego sale del regate y la pone ahí ya empezaron a, a tocarle un poco la nariz al chaval porque no había gustado la siguiente jugada hace también otro recorte de adelante la, no, la, la que hace en la segunda ya si sí es o sea, en la segunda sí. tira, tira bicicleta sí, pero bueno en el recorte. ya venía el problema es que venía. viene con la mochila de antes P sí, pero posteriormente sí. hay varios pequeños pequeños conatos de incidentes entre jugadores eh, Iván Moreno el, el portero que es de Málaga de un barrio de Málaga sí. igual que él pues va a llamar la atención de una manera también un poco eh, rayando eh, sí. el, lo antideportivo sí. hasta que en una acción, al final, al final, Prats se, se enfada del todo, le mete mano y le, le saca en la roja. Antes había insultos y cosas de estas. Eh, eso hace que, que el Málaga, concretamente, Loren Juarro, le pida disculpas al sí. entrenador de... a Javi Medina, el entrenador delantequera, por ese comportamiento de, de, de Kevin Medina. Y eh, también Pellicer dice que él también pide disculpas por, le pidió disculpas por eso, ¿no? por lo que había hecho Kevin, Kevin Medina. Vamos a escuchar a Iván Moreno, entrenador, eh, perdón, Medina? jugador, portero ah, eh, okay. del, del Antequera, que habla sobre eso y cómo okay. fue la jugada. ¿Y cuántas reproducciones ha tenido eso en TikTok? Oh, uh, pues casi un casi millón. Casi ¿no? un millón de visitas, sí. En Sport Direct Radio ha tenido bastante porque... Este ¿Lo vais a escuchar? En zona mixta y... ¿Lo han y... visto? Y lo han escuchado un millón de personas. <laughs> solo en TikTok. Solo en TikTok. Y luego, que es una red social del demonio. No os metáis. <laughs> sí, sí. Porque eso no, cuando ya empieza no tiene fin. Ha tenido muchísimas reacciones de malaguistas y de aficionados analizando eso. Y bueno, hay de todo. Hay, la mayoría le dan la razón sí. a Kevin de que no es para tanto. Pero hay gente también que dice que no era el momento. Vamos a, vamos a ver si podemos escuchar esos 15 segundos de Iván Moreno. Esto muy fácil. Kevin es un gran. Un jugador, como todo el mundo sabe, pero Kevin cuando va al partido 0-0 o hay partido playoff o van perdiendo, Kevin no hace eso. Entonces que lo haga con 3-0, pues jode. Como ha podido ver todo el mundo, jode. Y espero que bueno, ahora los play pues, que lo haga también. Cuando llegue el playoff que lo haga también. ¿Qué pensáis, no de las declaraciones, de las, de la acción, las acciones de Kevin? Hombre, ¿Qué opinión tenéis? Eso con 3-0... Que no, 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 no toca en ningún momento. Sí que es cierto que, ojo, yo soy el primer defensor de que me encanta el juego eh, distinto al resto. Que, que no todo el mundo sea recortar y ya está, pero con 3-0 no, no creo que sea necesario. Si haces con un 0-0 y te sale bien la jugada como le sale y acaba, y acaba encarando portería, guay. Pero que se equivoca y, y además con una antequera que le están metiendo tres goles y no se juega nada. Entiendo la reacción de la antequera, después ya lo de, lo de Plas ya es por fruto de la frustración, pero me parece que, que eso le, le va a servir para aprender, como decía Pícero. Es un chaval muy joven y tiene que, tiene que aprenderlo. Y que eh, lo que dice Iván, en parte es verdad, que se, es verdad que durante el partido Iván se calienta mucho. Pero lo que dice es cierto. Yo si Kevin lo hace en un 0-0 en el playoff o le sirve para algo, lo importante es que sea útil. Que sea bonito pero que sea útil. Si es útil para dar el balón hacia atrás y todo esto, no te ha valido de nada. Por tanto, me da igual que sea bonito porque no es útil. Eh, pero claro, en un 3-0 con el otro equipo en el partido ya muerto, con Kevin que ha entrado a jugar 10 minutos, que encima no ha sido ni titular, porque si lo hubiera hecho en la primera parte todavía... Es que Kevin, macho. Vale, pero yo voy a poner un escenario. Todo. Vamos a poner un escenario. Que es al revés. Que ¿Qué? es un tío de la antequera, mirando, por ejemplo, ganando que... 3-0, porque seguramente la antequera tendrá algún Kevin, o sea, alguien que quiere, le gusta hacer esas cosas. Que, lo, que te lo hace a ti. Ese es el problema, Kiko, que el 90% de... Que el... todos los que aplaudís a Kevin por eso, y que critican a Iván por lo que ha dicho, habría que ponerle sí. las camisetas cambiadas. Totalmente. Y estoy absolutamente convencido que todos criticarían al chaval delante la sí. que hiciera eso. Sí. Porque es a mí, que yo no soy ni del Madrid ni del Barcelona, y cuando veía a Neymar y veo a a, 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 ficticio, a perdón, a Vinicius, Vinicius. Eh, hacer esas cosas, ya me da coraje y no soy ningún, de ninguno de los dos, ni sí. del rival, pues imagínate tú con esta situación que me lo hagan a mí. A mí me lo hacen, o sea, yo estoy jugando... Porque por otro lado, yo estoy todos los fines de semana con mis chiquillos en el, en el juvenil, en el cadete, en el fútbol base. Y cuando hay esas cosas, la mayoría de las veces es por falta de deportividad. Mm. No es porque hay un tío que es muy habilidoso y lo hace porque el tío es muy habilidoso. Es porque va ganando sí. y hay un poquito de cachondeito. Entonces, esas cosas, tú imagínate, Pablo, con lo que tú no te enfadas el fútbol. Yo sé que tú, no, cuando sí. juegas pachanguitas no te pasa, no, que te no. lo hacen cuando vas perdiendo probablemente, a lo mejor, tú no le vas a dar una chaza a un tío no. pero a lo mejor te vas del campo ¿vale? entonces no es por, por putear a Kevin porque juega así pero sí es verdad que para mí personalmente no, está y, fuera de contexto y, sobre lo y que has planteado... hay una cosa en el himno verdadero del Málaga, no en el del Canca que es muy bonito por cierto bueno, no pero no que es que el himno pulite, del eh, Málaga no hay el... una cosa que es Malagueños y señores, y ahí hay malagueños, pero señores no ha habido. Por eso mm. Loren Cuarro hace bien en pedir disculpas, y por eso hace bien Sergio Pellicer en pedir sí. disculpas. Eh, joder, ¿cómo estoy? Estoy lanzado, Ya tío. te digo que, joder, te ha salido la vena populista te he dado cuenta, y, ¿me y has he sacado el puesto Salindo, ¿eh? el traje de ley. La, la has metido <laughs> un palito encima del canca. <laughs> bueno, sí, es que bien regatea, pero que remate mi hermana, ¿no? Eso, pues, sí, sí, sí. Sí. A ver, el 90% de los comentarios que hemos recibido sobre esa declaración de Iván Moreno eran criticando muy duramente a Iván Moreno, alante que era en general, ¿no? Por, por enfadarse por esa situación. Pero ya te digo yo que en la situación que tú has puesto encima de la mesa… Eso vas tú al campo a ser el próximo fin de semana. Por lo que sea, van ganando 3-0. ¿Y cómo se llama el chaval ese que marcó en la Champions? No, Nico, Paz. Nico Paz. ¿Te hace una de esas? Sí. Y estamos aquí hablando de merengues no sé no, qué no, no, y de Nico Kiko, Paz no sé cuánto. Kiko, y, con quién y, han patado. Y, de, y de niñatos también, que se habla mucho de los, los jóvenes. El sí, caso sí. que has puesto de, de la Anteguera, si lo hubiera hecho Luis Mirredondo y las declaraciones de, en vez de Iván Moreno son de Alfonso Herrero… Eh, Qué bueno es Alfonso. Y que... Pondrían a Cardo a Luis Mirredondo, ese es el problema. Correcto. ¿Cuándo jugamos? El sábado a las 7. En Valdebebas. En Valdebebas, contra en el Real Castilla. El Alfredo y Estefano Efectivamente. Contra el Madrid de a los Pequeños. A las 7 de la tarde, jornada unificada. Los merenguillos. Última jornada de la liga regular. Juega, juega el Madrid a las 9 y los merenguillos a las 7. Buena hora esa, porque así no tienen que ir. Todos los que van a ver el partido del BNB uno van allá a Valdebebas. Correcto. Hay dos cosas que... No te estaba escuchando, perdona. Eh... <laughs> hay dos cosas que hay en juego en la última jornada, solo dos. ¿Sí? Una es el San Fernando, que si gana su partido contra el Linares eh, y el sanluqueño pierde en Castellón, él, se salvaría el San Fernando, porque recordemos que ganó el San Fernando en la última jornada precisamente contra el sanluqueño, en el 94. Y la otra cosa es el, el duelo entre Málaga y e Ibiza. Es decir, que si el, si el Ibiza eh, no gana... En el campo del recreativo de Huelva y el Málaga si sí gana en Madrid, pues el Málaga quedaría tercero, que es muy importante para el playoff. La, este la semana que viene, cuando estemos en este programa, ya sabremos contra quién jugamos. Al fin. Perfecto. ¿Y cuándo? El playoff. De ya estaremos sacando todo... billetes. Pues se sabrá no? el sábado por la noche ya, porque es verdad. El, el grupo primero es, es a la misma hora, Correcto. o sea, la zona unificada. Bueno, pues eso en cuanto al fútbol. Hablamos de baloncesto. Juega Unicaja ¿Tienes? mañana. Sí. Ganó el primer partido, espérate que está aquí la muchacha. Hombre, ah, hombre claro. No le podemos hacer un feo. Sí, y ah, más nuestra, con, ese, con nuestra, ese precio. Nuestra Madonna de, de la Trinidad. 19.95. ¿Qué, ¿Qué trae por 19.95, Pablo? Pues mira, trae Te voy a dejar hacer la mención a ti. Un giga de fibra. Sí. Que tú? ¿Para qué más? Eh, eh, fijo, una línea de fijo, que a ti como señor Mayor pues, te viene, me viene fijo. muy bien. Y Zapi TV, que con lo que te gustan los documentales. Hombre, yo. Uf. Documentales, series, películas, tú eres muy no visto ¿No he visto documentales últimamente de. Sí, hombre, de, de. Raros, bueno, ¿no? De animales, no, no, de no he visto los niños, ninguno. esto que va. No, ya, pero esta se Que atraviesa no, el Nilo y tú dices no, vaya no, no, ahí. que no ahí. Que, que te digo que últimamente no he visto un Zapi ninguno, que me tengo que poner. algún sí. Algunos es que estoy con el giro. Entonces, ¿mi poco rato sí, de, de, de documentales he con el Giro de Italia? Deja ya el ciclismo, son, son García. Más, son más entretenidos los documentales. Sí, sí, no hombre. te creas, ¿eh? ¿No? Uf, pugachar, ¿cómo estás? Yo, yo entro… entro bueno, un... o sea, no, que me enrollo hablando de ciclismo. Sí. ¿Cómo, adón, cómo, ¿Cómo me engancho a esto? Pues a, llamando a al 1650. Sí. En ptvtelecom.com. Correcto. Y además, sí. como el Cádiz. Sin permanencia, <laughs> como el Cádiz. Sin permanencia. <laughs> Ese chiste <laughs> lo tenías que hacer, ¿eh? Efectivamente, un abrazo a Cádiz. ¿eh? Bueno, ya está. a, a, nada. a Cádiz, a Granada Salada. y a Almería. Bueno, ya. <laughs> <Es que, risa> <es que, risa> ¿Por qué no aprovechamos la segunda y la hacemos propia andaluza? Ya está. ¿Y echamos a todos los demás y, no, y nos hombre, quedamos donde. Si, si se dan las cosas como deberían, si se ubicó de Málaga. Serían, serían. No es la segunda división con más equipos andaluces, pero sí la que más. Que me acuerdo de, un, de, de una segunda B con el Málaga, el Betis, Sevilla y toda esa gente junto. ¿eh? Bueno, el, eh, rodó por Twitter una que era con el malagueño, con el antiguo malagueño. El Algeciras, el, el Poliejido, el Jerez, el el, eh, un montón de equipos de Andalucía que eran 8 9. Pero, hombre, una cosa es eso y otra cosa es um, cinco de ocho equipos titulares de provincia. Que eso es eso. Dice ah, una cosa, si eh. quiere lo tiramos por, para nuestra casa, que es sin permanencia hace un año, porque hoy hace un año del descenso. Hoy hace un año que Fallo descendimos. De 8 -8. Del Málaga Primera vez. Que firmamos con el PTV. Ayer 6 del de último partido Primera. Eh. Correcto. Oye, que habéis visto cómo esta vez no he sido yo el que ha torpeado la información de baloncesto en esta casa. Es verdad. Han sido los de ahí dentro. Los el... electroduendes. No quieren Han que hablemos que... del plan, ¿eh? No quieren que, que hablemos del de plan. Bueno, tienen miedo. Unicaja Manresa. Primer partido, empezamos dudosos. Complicado. Dudoso. Más que dudosos, eh. Le llegamos a estar Comía ahí lo... perdiendo de 12, de 10, por ahí. Sí. El Unicaja hizo de Unicaja, pero en lugar de hacer en el tercer cuarto, lo hizo en el último cuarto. En el último cuarto, el Unicaja remonta con, con un parcial espectacular. Una defensa buenísima. Llegamos a, a, a ganar, eh, me parece que son 35. 23. 23. O sea, una, una locura de último cuarto de Unicaja para ganar el primer partido. Ahora, mañana martes, juega el Unicaja el segundo partido en el No Con Ghost, uh -huh. que tiene nombre de juguete guapo. Eh, y a partir de ahí, si ganamos, nos libramos de jugar el fin de semana. Y si palmamos, habrá un tercer partido en el en el Carpena. ¿El? Sábado a las 6 de la tarde. Es importante ganar porque si no coincide con el Málaga y tenemos que jugar. No, se no de pero goceador. eso lo eso arregla rápido. El, el, se, para, sí, sí. se cambia toda la jornada del, del vale, Málaga. Para, 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 para que... salir en, en el descanso del partido de leyendas a decir, oye, que mañana jugamos a las 12, correcto, no jugamos a las correcto. Correcto. No hemos hablado que hay un partido de leyendas sí. el viernes, ¿eh? Que sí. juega un equipazo contra la selección de la AFE. Sí. Mm. Ya se conocen los convocados. Pocal, sí, para eso es malaguista, es como... hay, hay un montón de es malaguistas. Sí, como... es sí, está Calatayú, sí, está Pedro Jaro. Está Kameni, eh, está también Sergio Sánchez, sí. que también juega con ellos, con los de la AFE. Está está está... Carlos Aranda. Carlito, bueno, ese no es malaguista, ese es malagueño. malagueño. También estaba por ahí Juanlu, que Juan no tampoco jugó en el Málaga, pero es malagueño. Uh -huh. Hay muchos ex también en el, en el otro equipo. ¿eh? Ojo, cuidado, que va a estar guapo por partido el viernes por una noche, de, la noche. Dirigido por Camacho. ojo oh, José Antonio Camacho. Uh -huh. Tiene de va desperdicio. Va o suyo el partido, eh? Sí, sí, sí. pues hace calorcito y, y se ponga y, desodorante que luego le pasa lo que le pasa. <risa> <risa> Tenía que hacer chicha, lo siento. La radio estaremos ahí en pues directo, sí, claro pues sí. si la gente se anima. El lunes lo contamos aquí. Oye, que eso es únicaja, que jugamos el martes. Sí, no, y sobre ah, el último partido yo sí si que alguna pincelada de lo que vimos allí en Carpena porque recordemos no estaba Kendrick Perry, que vamos a ver si si está mañana en en, en Manresa. Y, y además fue un partido bastante complicado ¿eh? yo pensaba no sé si sabes que lo vivió desde allí también que se iba a complicar y de hecho para mí fue el partido en el Carpena donde más tensión y miedo vi no solo en el equipo sino en la grada es la que gente de verdad creía que algo, Pablo. claro sí pero además Manresa que tú por, ejemplo, por cierto te creías que iba a ser campo de rosas camino tranquilito sí. y... Y Yo creo que sería un fracaso sencillo. no ganar 2-0 este eliminatorio. Pues, pues no Manresa hizo un partidazo en el Carpena <laughs> y estuvo a punto de... Con Valencia, ¿eh? que ha palmado el sí, primero con Murcia. Ganó, ¿eh? ganó en Murcia y ahora lo tiene en Murcia para, para ganarlo en casa, para ganarlo sí, en el Y no va a ser una final, Marsa, perdón, no va a ser Lenovo única a la final porque está complicado pero un Unicaja... sí un Uca, se viene un, Uca, un el Unicaja. Madrid ya está en semifinales ganó los dos partidos a Gran Canaria el Barcelona ganó el primero contra Tenerife seguramente haya clásico en semifinales y por el lado nuestro veremos si gana el Unicaja mañana el segundo partido y el Lucas Murcia a mí me ha sorprendido en la Fonteta porque... ¿cómo está lesionado? Perry viaja y lo van a decidir está. antes del partido ya bueno hay que bueno que lo van a decir. pues nada son las 9 y 31 minutos uh -huh. eh, hemos hablado de fútbol hemos hablado de Unicaja y ahora vamos a hablar enseguida de baloncesto. Oye, de perdón, balón. de balonmano. El, el balón pequeño. Sí. El, del, el, el fútbol con las manos, básicamente. <laughs> ahora hablamos de balonmano. Enseguida eh, vamos a unos mensajes y volvemos eh, con protagonista. <laughs> Bueno, estamos de vuelta después de la publicidad, una paradita muy cortita para hablarles de más deporte. En este caso hablamos ya de balonmano, llevamos toda la temporada siguiendo. Eh, minuciosamente la, la temporada del, del Trops, eh, deseando que estuviéramos contando hoy aquí la buena nueva de que estábamos en el playoff y que luchando por ese, por ese ascenso. Y ha pasado un poco lo que viene pasando durante toda la temporada: ¿no? que ha faltado un poco de esa regularidad que se necesita para que se consigan los logros deportivos. Ha habido muchos picos en esta, en esta temporada en el, en el Trops, pero como en el chiste. Está, No sé si empezar por la buena o por la mala, no sé, porque, claro, por el otro lado, el gran éxito de la cantera, ¿no? que, que nos hace, además, ilusionarnos aún más con ese proyecto que tiene eh, el equipo de balonmano de la ciudad con, con los jóvenes, que es que han sido subcampeones de nuestro país en la categoría juvenil. Eh, compitiéndole a, a todo un fútbol club Barcelona. Esas son imágenes de, de, ese, de ese éxito. Está con nosotros Alberto Camas, que es el presidente del TROPS. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Kiko? Encantado de eh, estar con vosotros. Eh, tenía esa duda, ¿no? no sé si empezar por lo bueno o por lo malo, como en el chiste, pero bueno, como nos han puesto las imágenes, vamos a aprovechar para hablar de ese gran éxito para la cantera. Hay que, hay que, yo creo que hay que darle magnitud, a lo que se ha conseguido. De entre todos los equipos de España, eh, subcampeones, por detrás de, de todo poderoso Barça, que tiene la, la mejor cantera de, de Europa probablemente. Sí, sí, sin duda. Ha sido, ha sido espectacular. Lo he podido vivir en Madrid con ellos, que fui a acompañarlo junto con otros muchos padres, porque también tengo un hijo jugando ahí. Y bueno, sin duda ha sido un espectáculo porque... Eh, de hecho llegábamos con, con menos posibilidades de las la inicialmente eh, de, de las expectativas iniciales del equipo por, porque teníamos eh, varios pilares eh, de, 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 del equipo lesionados y además de, de larga duración con cruzado y con ligamento roto del tobillo también otro jugador importante y bueno pues llegábamos muy mermados, habíamos recuperado a, a otro. Eh, hacía nada dos semanas que no llegaba a 100% y bueno, pues, eh, íbamos con, con muchas ganas de, de combatir, pero también en la, en, la, eh, un poco en, la, en la realidad de que nos iba a costar mucho. Y bueno, se han ido dando las circunstancias, se sí ha habido muchísima garra, muchas ganas, muchas... Eh, además, se nos habían lesionado los, los grandes, los altos. Y entonces éramos un equipo de, de bajitos, quitando a Pedro Florido, que era el pobre, el único de los grandes que había aguantado sin. Bueno, que también había extra por cierto, eh, un mes antes de, de la competición no contábamos con él. Pero bueno, lo cierto y verdad es que disputaron los chavales con una garra y con, una, con unas ganas, llegaron a la final. E incluso la final fue alucinante porque teníamos al, al Barcelona hasta el minuto 50 de partido, son 60 minutos de partido, y hasta el minuto 50 estábamos empatados. O sea que, y no había era. empezado bien la competición porque estabais enclavados en el Grupo de la Muerte, estaba también el Barça en ese grupo clasificatorio, primer sí. día no se gana. ...segundo día jugamos contra el Barça... ...y al último día cara de perro para clasificarnos... ...se consigue la clasificación... ...y a partir de ahí... ...es como si fuese un, un cambio ¿no?... ...a partir de ahí... ...vienen... ...no sé si llegan las buenas sensaciones y tal... ...se van animando los chavales... ...y, y hasta la final. Bueno hicieron un muy buen partido... ...el primer partido fue durísimo... ...que Milata tenía un equipazo... ...era la selección... Eh, ...valenciana prácticamente... ...y, y tuvimos... Eh, ...llegamos a, a 30 segundos del final... ...empatados con Balón... Para nosotros, o sea, con posibilidad de, de, de ganar el partido. Eh, perdimos un balón y, y, y todo lo contrario, en vez de ganar, pues, lo hicieron en un contraataque y, no, y, y perdimos por un gol. El segundo partido era, era bueno, había que jugarlo, que era el Barça. Eh, Ten en cuenta que en ese grupo de la muerte, como tú bien describes, eh, de cuatro equipos ya había una plaza asegurada para el Barcelona, porque o sea, claro. francamente buenos y potentes y son. Son, ten en cuenta que la categoría juvenil es muy atractiva porque son chavales ya de 17-18 años eh, muy espectaculares de, de ver, porque ya son jugadores prácticamente senior a la, a la entrada de, de la categoría senior y son ya muy espectaculares. Eh, hay, hay jugadores ya de dos metros, muchos de ellos de la selección española. Eh, bueno, pues, eh, eh, es una categoría muy divertida. Y, y entonces bueno, pues lo del Barça era había que jugarlo y, y, el, y el tercer partido era el crucial, porque llegábamos empatados a, a, a puntos con… O sea, nosotros si ganábamos Alcobendas, la dificultad era que era el equipo, el equipo que organizaba, sí, el anfitrión. Y, y bueno, después de los resultados que se habían dado, si éramos capaces de ganar por dos goles de diferencia, estábamos clasificados para la siguiente fase. Y bueno, no solo le ganamos de dos, sino le ganamos por cuatro, y fue, bueno, fue un espectáculo, una alegría. Bueno, eh, hablabas de, de hacer. Yo creo que ya con unos días de. de bueno, con horas después de haber conseguido el título, eh, o este, este subcampeonato. Es prácticamente el título, ¿eh? Sí, 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 yo creo que sí. Tal, yo creo que está el Barça está, y después estamos los el verdad, resto. Está el resto, ¿no? De, decía que hay que valorarlo, ¿no? Hay que valorarlo porque. Es un, un hito muy importante, algo, algo que no es fácil de conseguir y que habla mucho del gran nivel de balonmano que hay en Málaga no y, y que necesitamos a esa gente joven que venga por detrás achuchando para que nuestro, nuestro balonmano crezca también en el, en el futuro para, para el senior. De esas grandes jornadas, uh -huh. luego han salido buenos equipos también, lógicamente, en absoluto. Sí, Kiko, sin duda. Eh, nosotros hace cuatro años, hace cuatro temporadas, no teníamos. ...base más allá de, de convenios con... clubes con club de base malagueño... ...porque federativamente necesitamos tener un... Pues un cadete, un juvenil para poder competir... ...y entonces pues por acuerdos de, de filialidad y tal... ...teníamos todo el organigrama... ...el organigrama de equipos perfectamente... ...correcto para poder competir con el senior... Eh, ...pero es verdad que no teníamos eh, equipo propio... Eh, ...agradecer desde aquí a, al colegio y al club Puerto Sol que fue el que eh, llegamos inmediatamente a un entendimiento y, y nos cedió la plaza que tenían de juvenil en División de Honor para poder competir la Liga Andaluza. Y también agradecer, sin lugar a dudas, a, a Fundación Unicaja, que es el que nos, nos inyecta y nos ayuda eh, con su colaboración a poder seguir trabajando con, con esta base tan tremenda que, que tenemos y que es la que nutre a, a, a la categoría juvenil. Eh, Hacía 24 años que un equipo de Málaga, malagueño, no, no llegaba o no competía, en, no disputaba una final del Campeonato de España juvenil. Desde el año 2000 no, no lo conseguía ningún equipo, fue precisamente un equipo de, de maristas. Y, y bueno, pues eso además nos motivaba enormemente. Y sin lugar a dudas, te señala una generación de, de jugadores esta que lo ha conseguido, que fue la que el año anterior, recordarás. Igualmente se clasificó para el top 8 eh, este mismo equipo, pero eh, con muchos jugadores de la, de la generación anterior, que eran juveniles de segundo año, y por una alineación indebida que, que cometimos, que, que fue intrascendente en lo deportivo, pero, pero suficiente para, para sancionarnos y dejarnos fuera de, del top 8, no tuvimos la oportunidad de demostrar eh, ya el año anterior eh, la capacidad y lo bien que juegan estos chavales. Y coincido contigo en que eh, tenemos que aprovechar esa hornada magnífica de, de jugadores de esta generación para, para bueno, pues para apuntalar eh, con jugadores malagueños este proyecto del Tron Málaga y a ver si conseguimos ya <laughs> más pronto que tarde subir a Sobal. Y, 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 y enlazamos con este tema, ¿no? Con el, esta semana había una opción muy complicada porque no dependíamos exclusivamente de nosotros para, para llegar a ese, a, a ese playoff, a esa, esa lucha por el ascenso. Eh, era muy difícil. Sobre todo porque en la liga ha faltado regularidad final, porque calidad había, cualidades había, eh, había de todo estaba todo para que funcionase y poder competir en esa. En esa. Pero al final a, a veces uno no termina de entender muy bien porque no, no funcionan las cosas. No, no va lo, lo deportivo, no va con... <laughs> Eh, yo llevo siete años de, de presidente en el club y cada temporada ha mejorado la anterior. Eh, empezamos en primera... Cuando yo llegué estábamos en Primera Nacional, conseguimos el ascenso a la categoría plata. Y posteriormente cada año hemos hemos ido eh, consiguiendo mejores posiciones en la tabla. Las tres últimas temporadas hemos disputado playoffs o nos hemos clasificado para el grupo de playoffs. Eh, el año pasado fue eh, maravilloso el. el el cruce que tuvimos con, con Cangas del Morrazo, un ambientazo allí vamos, en, precioso y, y estuvimos ya ahí a las puertas de, de subir a Sobal. Y precisamente este año, que desde el club hemos... y desde la directiva y, y, y los patrocinadores, hemos hecho un esfuerzo ya eh, decidido a, a subir a, a, a Sobal y conformar un equipo para eso. Eh, bueno, pues hemos, hemos hecho un retroceso. No hemos conseguido clasificarnos para el playoff. Hemos hecho una liga muy irregular, como tú bien apuntabas. Y bueno, al final los resultados son los que te marcas donde tú tienes que estar. Y no nos lo hemos merecido. No hemos merecido estar en el playoff. ¿Y, y qué ha ocurrido, porque a veces eh, lo que lo que tú bien decías, ¿no? Se han puesto las bases, los mimbres, para que todo funcione, con un poco de la dinámica del año anterior, con esa, eh, con, esa con esos conocimientos de la competición, que también son fundamentales también. Eh, una directiva joven que llegó al equipo por si sí esa experiencia y que poco a poco la habéis cogiendo. ¿Qué ha pasado este año para que esos resultados, esa regularidad no haya tenido? Que, analizándolo un poco, ¿qué ha pasado? Pues no sabría decirte, yo. O sí sabría decirte, o sea, lo, no, no hemos jugado bien, no, no hemos, eh, los jugadores que hemos traído que eran los que nos pidió el, el entrenador eh, como, como fichajes difíciles, además. O sea, Equino el pobre nos decía, oye, si me puedes traer este jugador sería maravilloso, pero entiendo que, que en esto tenemos limitaciones. Bueno pues nos pidió a, a determinados jugadores como Igor Karlov que venía a ser el máximo goleador. ...de la división el año anterior con Burgos... ...que fue un fichaje que costó... ...pero que conseguimos traerlo... Eh, ...porque con jugadores ya de ese nivel... ...te tienes que pelear con, con club de Asobal... ...porque también tienen ofertas de Asobal... Eh, ...fichamos a Javi García que era... ...pues estaba entre los tres, cuatro mejores pivotes de Asobal... ...estaba jugando en Puente Genil... Eh, trajimos a otro jugador que, que también estaba en Asobal, que era Enrique Peter, un jugador internacional brasileño. Mantuvimos el esqueleto de la temporada anterior que habíamos estado a punto de, de ascender. Y no sale. Y punto suspensivo. <laughs> Oye, no pero, pero no. ¿se le quita a uno las ganas o no? Por ejemplo, cosas como esto del juvenil reafirma que hay que seguir trabajando y que. Y que los sueños eh, tarde o temprano se van a conseguir eh, en forma de objetivo deportivo. Hombre, te des, sin lugar a dudas, te, te desilusionas cuando cuando eh, tienes un proyecto a priori muy ilusionante, ya ya con, con una apuesta ya muy decidida para el ascenso, con un presupuesto potente, porque este año, ya te digo, desde la directiva y desde el, el pool de patrocinadores y, y desde las instituciones, ya habíamos hecho una apuesta decidida por el ascenso. Eh, cuando no lo consigues y además no convences en el juego, pues bueno, ahora, ahora llega el momento de la autocrítica, ver dónde han estado los errores, tanto por parte de la directiva y de la planificación, como por parte de, de, del, del cuerpo técnico y también de los jugadores. Y, y ya está, pero bueno, te desilusiona, pero al final en la vida, el deporte como en todo... Eh, triunfa el, el, el perseverante, el, el constante y el que no se rinde y desde luego no estamos dispuestos a rendirnos vale. Oye, eh, este, este lógicamente, claro, siempre se habla ¿no? de un equipo bueno de cantera, donde habrá niños que, que probablemente ya están en la categoría senior el año que viene Sí, eh, y hay algunos de hay ellos algunos que, que, que hemos fichado sí. ¿Es complicado luego ese salto? Para, para, ¿Tienen cabida esos jugadores luego en un proyecto importante para subir a Soval tenemos un, eh, ahí al filial, porque para eso lo tenemos el, el B, ¿no? para que se vayan fogando y tiene, también tirar de ellos. ¿Cómo bueno, lo ves no, tú? Esto? Nosotros la verdad es que tenemos un, un organigrama de. de una estructura de club eh, absolutamente eh, completa y cerrada. Eso vimos que era necesario cuando empezamos a trabajar desde la base. Necesitamos equipos donde salieran esos jugadores. Eh, porque directamente al Plata es complicado entonces nosotros como tú bien sabes tenemos el, bueno, este año hemos salido con tres juveniles dos en liga provincial y una en la división de honor eh, el, uno de los provinciales además ha ganado también el campeonato de, de Andalucía quedó primero eh, este división de honor del que hemos estado hablando y después tenemos un segunda nacional y un primera nacional eh, que llegamos a un acuerdo la plaza era nuestra se la cedimos a Mijas y, y es un, un club eh, hermano y, y filial de, del Tron Málaga y bueno pues el año que viene habrá que ver estos jugadores juveniles donde, donde desembarcan pero ahí hay mucha calidad y mucho talento y hay que procurar que, que sigan que sigan en el club, que sigan trabajando y que, y que sigan aspirando no solo a llegar al plata, sino a llevar al plata a Soval. Y, y ese es un poco el, el proyecto y la ilusión. Oye, y mmm, lo del pabellón, eh, sigue siendo lo, los olivos, ese, ese, digamos, vuestra casa al final, ¿no? Donde, pero esa, esa idea, ¿no? De, 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 de Ciudad Jardín, no sé si la tenéis todavía ahí, queréis que sí, sea sí. vuestra casa, que sea sí, ahí, sí, 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 sí. donde bueno, vais a jugar los partidos. Eso es un convenio que, que muy generosamente nos puso sobre la mesa el Ayuntamiento de Málaga, con idea también de, de recuperar. Eh, esa instalación de cara al, al, al aficionado malagueño, con el recuerdo tan grato y tan impresionante que todos guardamos del Unicaja, cuando disputaba allí los partidos, el ambientazo. Eh, nosotros con total humildad intentaremos ir llenando de aficionados en, en Ciudad Jardín, pero la, la idea tanto de, del ayuntamiento como, como nuestra es, es recuperar esa instalación para, para grandes eventos deportivos y, y, y de manera constante, que podamos jugar allí toda la temporada. Ha sido un fin de semana en lo, en lo deportivo, en el balonmano, que no ha sido muy positivo con, con esa mala noticia del Trops. Sí es verdad que los juveniles han dado una alegría importante, eh, pero también mm, ha sido un mal fin de semana también para el Costa del Sol, eh, que caía eh, derrotado en, eh, en las semifinales. En la prórroga yo no he visto una competición más injusta que la de, la de este año del Costa del Sol, no la entiendo por ningún lado. O sea que tú ganas un partido, ganas el otro y te lo tengas que jugar todo en una prórroga de 10 minutos de 5 y 5, eh, empezando con contando de cero. No, no es que no tienes ningún sentido. La competición en que la ha creado el enemigo, pero no el enemigo del Costa del Sol, el enemigo del balonmano, porque es, es un rollo, yo no lo veo, jueguen ustedes el tercer partido, o no sé, el que haya quedado mejor en la clasificación que pase. Como pasa en el fútbol, pero es que no tiene sentido nada de lo que pasó ayer en, ese, en esa prórroga de, de las semifinales. Además, sus Gallardo muy molesto con el, con, la, con el partido en sí, con el partido como tal. Y es una pena porque la temporada de Costa de mala ha vuelto a ser sobresaliente, ha vuelto a ser una barbaridad. Pero en Copa te quedas en semifinal contra Vera, Vera en Liga en semifinal contra veravera Vera. eh, En Europa sí que se logró un, una hazaña, pero es una pena porque, como decías el otro día con un que no se había reflejado con metal. La temporada de Costa del Sol es muy buena, y hay que valorarla, pero es una pena que haya acabado así. Claro, lo decía yo el otro día con el Unicaja. Es que si no ganas una copa, parece que no has hecho nada. Mm. Es así. Lo que ha hecho Costa del Sol este año, llegando a, a esa eh, fase final de, de, de la competición europea, eh, llegando a las semifinales de tal, hace 10 años, lo comentas aquí y tú dices, madre mía, lo firmo. Sí. Pero claro, sin haber conseguido un título parece menor, ¿no? Sí. Eso lo decía el propio Suso y, y, ayer. Y viniendo viniendo a ser campeona de Liga, viniendo de ser campeona de es un poquito es un poquito, pero sí que es cierto que, que hay que valorarlo y hay que precisamente, pues oye, decir que no se han ganado títulos, pero que es sí, importante. Dentro de unos años estaremos hablando de lo mismo con, con el con el Trops. Seguro. Que es que seguro, seguro, nos eh. habremos acostumbrado a ganar hmm. y cuando no lo hagan podremos. Pues que le falta un título, ¿no? Mm. Pero sí me imagino que, que, que Alberto, es deseando competir, ¿no? De, de, de que ya haya pasado el verano y empezar otra vez con, con, con esa energía, ¿no? Con esa ilusión de, de, vol de volver a Málaga a las ovales. Es que Málaga tiene que tener un equipo en la máxima división del balonmano, por, por, mira, hasta por cantera lo tiene que hacer también, por nivel. Yo hablaba el otro día con el presidente de la Federación eh, Malagueña que me decía que es que el número de fichas. Málaga está a años luz de, de, de otras provincias y entonces eso se tiene que ver luego reflejado también en el primer equipo, pero para eso necesitamos proyectos serios y, 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 y que apuesten por, por la inversión en deporte como estáis haciendo vosotros. Sí, y, eh, como tú apuntas, la temporada ya <laughs> termina, hay que pasar página, hay que eh, curarse las heridas o el mal rollete o lo que, lo que quede ahí. Y ya está, hay que ilusionarse de nuevo, planificar la plantilla para la temporada que viene y, y ya está, y volver a enchufarse y a, como te decía, a ser perseverante, a intentar conseguirlo eh, de nuevo la temporada que viene. Y a mí además me gusta marcar objetivos desde el principio y el objetivo del año que viene volver a ser, intentar eh, ascender a, al equipo. Yo creo que Málaga se lo merece allí. Hay una afición tremenda al balonmano en Málaga eh, que en muchos casos está dormida, está esperando que, que llegue un equipo como ha pasado con el, con el Costa, que desde aquí quiero felicitar, porque al final eh, cuando tú tienes un equipo que aspira a todo, como le ha pasado al Costa, y además lo ha competido todo, con posibilidad de ganarlo todo, hay que felicitarlo, porque lo difícil es eso, tener un equipo... Que pueda, que pueda ser rival y, y, y competir en, en todo lo que lo que juegue el Costa eh, sin lugar a dudas lo, lo ha hecho. Así que desde aquí felicitar a las panteras. Y, 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 y a nosotros pues nos toca eso, seguir ahora levantarnos, ilusionarnos otra vez, crear un, o confeccionar un proyecto competitivo de nuevo para el año que viene y ya por todas. Al final estos es deportes y a veces pasan pasan estas cosas que al final es lo bonito de. Del, del deporte y sobre todo pues ilusionarnos un año más eh, con, con el balonmano que, que volvamos a tener eso, eso, ese equipo de, de, de balonmano que... Nos hizo grandes en su día y que tenemos que recuperar tarde o temprano. Y ese proyecto que tenéis entre manos está, yo creo que tiene las bases fundamentadas en, en un gran trabajo, un gran equipo de trabajo que tenéis. Y solo, solo falta rematarlo en la cancha, que eso no es, no es fácil y que tampoco depende, ¿no? De las oficinas. Que lo difícil está en la cancha, en, en, el, en el parque y ahí es donde seguramente dentro de poco, igual dentro de un año estamos aquí festejando. Eh, el, el ascenso. Por cierto, ¿te gusta a ti el sistema de competición? Porque lo hemos dicho eh, aquí lo del sistema <coughs> de competición femenino. A ti te gusta el playoff ese que, que hay en vuestra competición? ¿Te al nuestro, te ¿Te vuestro, o al vuestro, al vuestro, no, no, al vuestro, al vuestro. Bueno, lo que vamos a ver es un sistema. Bueno, a mí no me desagrada. Yo, yo creo que al final es una es una fase regular donde el mejor asciende. Eh, después el, el, el segundo eh, eh, también y después está el, el, el rollete del de, eh, el, el inconveniente que tiene la plata es que se, se alarga demasiado la fase de ascenso y, y entonces te pilla con los deberes sin hacer con lo que implica subir a sobal, que tienes que doblar el presupuesto. Entonces, para mi gusto ese es ese es eh, eh, el inconveniente o el error de. de que nos encontramos con, con el sistema eh, que ha implantado la federación, porque es que no te da tiempo uh -huh. que nosotros si nos llegamos a clasificar al playoff, no no tenemos la segunda, quedas tercero juegas de nuevo un playoff con el tercero de cola de Asobal te metes a mediados de junio y tienes que estar inscribiendo al equipo ya, entonces claro. pues de repente te ves en Asobal bueno. y, y, y qué haces, no? es bueno, complicado a ver, a, ver qué, qué, a ver qué pasa, si el año que viene nos metemos en ese lío o no Pablo Gil, ¿cómo quedamos en Madrid? 0-1. Eh, ¿Y tú? 0-2. Alberto, te pregunto... 0-3. Perfecto. <laughs> no, eh, no, y, yo, <laughs> y yo, para no ser menos, digo 0-0. Cero cero, ¿eh? Y así perfecto. ya tenemos nos todo. Encajamos, sí. Nosotros nos marchamos, Alberto Cama. Muchas gracias, gracias por haber estado a ti. con nosotros. Y enhorabuena por la temporada y a los chicos ¿eh? del, del juvenil del, del Troc por hacer historia. ¿eh? Hacía 20 años que no llegamos a, 24, a esa final. 24 24 años, pero me lo pones, pero me lo pones. Fíjate. Más historias. Nosotros nos vamos, se quedan con el resto de la programación. Volvemos en 7 días en Zona Deporte. Pásenlo bien. Adiós.